¿Alguien más quiere hacernos cosas? Sí, tirarnos unas granadas que esas nos sientan fatal. De acuerdo, venga, pues nos toca a nosotros. Carnifex, vas a venirte por aquí. 3.3, nada, acércate aquí. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresas! De acuerdo, 8.2. ¡8.7! Bueno. Vamos, vamos. Avanza por aquí. Eso es. Venga, buen ataque. 3.8. Avanza esa casilla. Vamos a ver, tú podrías venirte para acá. Sería buena idea que te colocases por esa zona. Utiliza esa cola que tienes. Vale, podemos atacar 1.9. Bueno, pero eso es lo único que tienes al alcance, así que dispara y con ganas. Estos pequeñitos, estos termagantes, pues podrían venirse para acá, solo que recibirían muchísimo fuego. Bueno, si no lo va a recibir también la ciudad, pero tiene más puntos de vida, así que de momento me gustaría que vinieseis por aquí y escapéis de las llamas, es que si no os van a crujir, literalmente. Venga. Vosotros por acá, tú métete aquí y empieza a recuperarte en cuanto tengas ocasión. Eso es, producción completada, nodo de coherencia por aquí arriba. De acuerdo, esto pues se pinta bien, aunque ya las estadísticas de las ciudades, pues la verdad es que nos importan más bien poco. Pero bueno, vamos a ver, en tal caso lo que sí podemos hacer es incrementar los puntos de influencia. Vamos por aquí con un nodo sináptico. Eso es, producimos el exocrino. ¿Qué unidad más horrible? Pero aún con eso, vamos a intentar usarla, que para eso la hemos sacado. Ven por aquí. Y la coraza que lleva es que es impresionante. ¡Qué pasada! Órdenes para ciudades. ¿Qué podemos hacer por aquí? Sacar un Carnifex, que así sea. Lo ponemos en marcha, salimos de la ciudad y terminamos turno. Uy, tienen una buena cantidad de valquirias. Bioplasma de Carnifex, bien. Arma a distancia adicional. Y tú, si atacas, ataca directamente. Vamos a ver, nos podemos meter por aquí, hacemos bastante daño, no tanto como me gustaría. Venga, muchachos, 2.5. La pieza de artillería, habíamos dicho que tiene un rango de dos casillas. Escaso, muy escaso. Si te coloco por aquí, podrías atacar con... Bueno, 4.6, dispara. Ahí la obtenemos. Bien, tú vas a moverte por aquí. La leche. ¿Cuántos puntos tenéis vosotros? De vida 36. Vale, y tú, si atacas por aquí 1.8, vaya. Nuestro héroe, ¿qué tal? Sería buena idea que empezase a repartir tortas, no sé, para eso lo hemos contratado. Pero claro, lo vamos a perder en breve, es que en cuanto reciba aquí unas cuantas piñas, lo perdemos. De todas formas, habría que meterte por aquí, a no ser claro está... A ver... Vais a avanzar vosotros aquí. Podréis atacar 3.1, 4.6, vamos por acá. Bien. Ven aquí. Eso es, unos cuantos mordiscos y demás. Perfecto. Vas a meter por acá también. Ven aquí.
2.7. Por lo menos obtenemos algo de experiencia. No mucho, pero bueno. 1.5. Bien, bien, venga. No ha salido mal del todo la cosa. Te vas a quedar por aquí, por la zona. Este malántropo, ahí lo dejamos. Eso es, producción completada. Nodo sináptico en esta ciudad. Bien, pues ¿qué más podemos hacer? No tenemos prácticamente recursos. Saltamos. Saltamos también esta otra ciudad. Elegimos investigación. Bueno, pues ya que nos lo proponen. Aruspex, vamos por aquí. Terminamos turno. Tropas dañadas que se retiran, pero llegan más y que están muy, muy fresquitas. Uf, recibimos por todas partes. Nuestro turno. Vamos a replegarnos. Podría ser buena idea. Aunque lo mismo nos da. Fijaos la cantidad de artillería que tiene por aquí en la retaguardia. Los rojos, los verdes que vienen por aquí, por el sur. ¡Buah! Maravilloso. Poco daño, bastante daño. Venga, no nos retiramos. A hacer gárgaras. Vamos para adelante. Hemos venido aquí para luchar. Muévete aquí. Recibimos fuego de reacción de esas unidades. ...3.1... ...4.7... Eso me gusta un poquito más. Le rebota. Esas armas le rebotan en el blindaje. Qué bueno. Vamos a ver. Avanza hasta esa casilla. Eso es, quédate por ahí. Vosotros termagantes vais a veniros a esta casilla y disparar desde ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, más termagantes. Eso es, unidades básicas. Producción completada, efectivamente. Órdenes para ciudades, sacamos algunas unidades adicionales. Bueno, algunos Mantifex podría estar bien. Saltamos por aquí también. Saltamos, terminamos turno. La leche. Bueno, tenemos por aquí este bombardero Marauder. Es que son unidades ya potentes. Estos termagantes son historia. Se los acaban de ventilar ya prácticamente por completo. Sí, ya definitivamente los han barrido del mapa. ¡Hola! ¡Venga! Eruditos de Perlia. Estos creo que ya los vimos antes. Tirano de Enjambre, te veo bastante bien de salud, sobre todo en comparación con el resto de compañeros. Vamos a disparar con nuestra pieza de artillería antes, por aquí. Y a este héroe le queda un punto de vida. Vale, vamos a intentar aprovecharlo. Si podemos, porque... Uf. 1.9. Aquí 12. Vamos a intentar movernos para acá. No, 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 nos van a sacudir. Nos van a sacudir. Si es que vienen por todas partes y a montones. Vale, no he dicho nada. Otro héroe que muerde el polvo. Sin embargo, tú podrías venirte aquí. Subida de nivel, ya lo que hacía falta, claro. Vamos a ir disparando por aquí. Eso es. Tú mira a ver. Nada, quédate ahí de momento. Vosotros vais a ir moviendo, ya no pintáis nada ahí curándoos. Así que venid para acá, anda, chicos. No os hagáis los remolones. Esta unidad nos la cepillamos de inmediato.
Muy bonito. No nos va a servir de mucho, pero nos damos el gustazo, que al fin y al cabo también cuenta, ¿no? Por aquí este Bantifex, podrías atacar. No, desde luego esa unidad no. Y por aquí abajo, 6.6, no está mal. Y por aquí también 6.6. Avanza por aquí, anda, mira a ver. Bien, bien. Fuera, Tiránido Prime ya completado por aquí. Mira qué suerte hemos tenido que sale otro dispuesto a vengar a sus compañeros héroes en esta aventura. A ver, vas a venirte por aquí. Órdenes para unidades. Vale, tú te puedes quedar ahí. No, ni en broma. Ven por aquí. Con el Miasma, muy poco daño, como es normal. Sin embargo, por aquí, venga. Órdenes para estas otras unidades. Estáis para la rastra, así que vamos a aprovecharos ya en condiciones, haciendo algo de daño aunque sea. Muy bien. Órdenes para estas otras unidades. Vais a bajar, por supuesto. Y recuperad esa casilla, porfa. Muy bien. Ciudades, ciudades que pueden sacar, pues algunas unidades. Vamos a poner en cola otro Carnifex. Podría estar bien. Ya no voy a sacar más edificios. Terminamos turno. No nos van a hacer falta más edificios. Necesitamos unidades militares. Uf. Uf, lo que hay por aquí. Y lo que no se ve. Casi me da más miedo lo que no se ve porque están viniendo aquí oleada tras oleada de vehículos, de infantería. Subida de nivel, claro, normal, normal. Si se están poniendo morados. Rememoradores de Tanith. Qué bueno. Malántropo, ¿qué tal andas, malántropo? 10 puntitos, todavía está sobreviviendo. Bueno, no está mal. Qué cosa más guapa. Ha terminado ya con nuestro malántropo. Vale, venga. Moral rota, ya. Lo raro es que te queda a ti algo de moral. 0.4, nada. Venga, dispara por ahí si te dejan, que no es el caso. En cuanto te has movido, pues zasca. Vale. Y por aquí, ¿qué podrías hacer? 4.4. 5.3. 6.2. Dispara por aquí, anda. Muy bien. Tú te vas a quedar por acá. Vamos a dejar ya que se acerquen. Porque si no, nos van a barrer con muchísima más facilidad de la que ya lo están haciendo. Nada. Fuera, saltamos, no, no saltamos esta unidad. Ven aquí, chiquitines. Producimos también unos Mantifex, ahí se quedan, eso es, órdenes para ciudades, os quedáis ahí. Si es que ya no vamos a sacar más unidades, en principio porque no tenemos recursos para sacar unidades. A no ser, claro está, que pongamos por aquí en marcha otro Carnifex, pero tenemos ahí uno que está a punto de salir en 4 turnos. Nada, fuera, terminamos turno. Y ya que vengan. Y todavía les costará trabajo llegar. Que los veo venir. Ahí están concentrando el fuego sobre nuestra pieza de artillería. Unidad liquidada, más experiencia para la Guardia Imperial y ahora hemos investigado el Aruspex, una criatura monstruosa. Bien, no nos va a servir de mucho a estas alturas. Vamos a ver. Necesito atacar alguna unidad de tierra, es que encima vienen con unidades aéreas y aquí les vamos a hacer simplemente cosquillas con nuestro Tiránido Prime. Así que, venga, vamos a movernos por aquí. Vosotros también nos vais a mover por aquí. Vamos por aquí.
4.7. A por ellos. Si os dejan, si os dejan. Que lo veo complicado. Nada. Movimiento suicida 100%. Son tres unidades las que estaban aquí. Imposible. Así que nada, saltamos unidades. Bueno, tendríamos la posibilidad de atacar con nuestra ciudad. Vamos a atacar por aquí. Órdenes para las ciudades. Bueno, las ciudades ya prácticamente van a desaparecer, por supuesto. Elegimos investigación. Escupe muerte de Mantifex. Vamos, por ahí terminamos turno. Y ahora ya simplemente tienen la puerta abierta. Pueden hacer con nuestras ciudades prácticamente lo que quieran. Hombre, sí es cierto que son un montón de puntos, ¿eh? Son 168 puntos los que tienen que reducir. Pero con las fuerzas que traen, desde luego no les supondrá mucho problema. Y nos toca. Bueno, pues vamos a consumir las unidades que tenemos por aquí. Producción completada, Mantifex, Termagantes. Venga, a ver, bueno, mover aquí es que nos van a sacudir tortas por todas partes. Y es que hacemos muy poco daño. Pero aun con eso, lo poco que hagamos, que sea unidades de tierra. Vamos por aquí. Es que nos van a sacudir, pues, un montón de unidades. Incluso estas, que están a hacer puñetas, también nos disparan. Venga, 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 venga. Venga, casi 10 puntos. No ha estado mal. Por aquí estos Mantifex que vengan a esta casilla y se merienden a estos Tempestus. A ver si pueden. Me está esperando por aquí este bombardero. ¿Y alguien más le quiere atacar? No, menos mal. Órdenes para estas otras unidades. De acuerdo, vais a ir bajando por aquí con toda tranquilidad. No tengáis prisa, ahora ya no tengáis prisa. Saltamos ciudad, saltamos esto por aquí. Terminamos turno. Dicen que nos tocan, la ciudad ya está en las últimas, así que vamos a ajustar cuentas en la medida de lo posible con estas unidades que están por aquí, por la zona. Si nos podemos llevar alguna por delante, como es esta unidad, pues lo hacemos. Nos vamos a marchar de este planeta, pues haciendo ruido, por supuesto. Unidad que muerde el polvo, tú vas a venirte por aquí y vas a atacar. Eso es, muy bien, y no tenemos nada más para atacar, ¿verdad? Me imagino que no, tú no tienes al alcance, fuera.
Tenemos unidades por ahí en producción. Fijaos la lealtad como está. Bueno, terminamos turno. Ya van a acabar, yo creo que con nuestra ciudad le quedan 34 puntitos, así que sí, lo tienen hecho. Si os fijáis, están concentrando el fuego, no ya las unidades que pudiese haber, como ese tiránido Prime que tenemos por la zona, no, no, no. Ya simplemente centran el fuego en la ciudad, dicen, ¿para qué nos vamos a entretener con esta unidad si lo tenemos todo hecho? Y efectivamente, un punto. Ahí está, cayendo en nuestra ciudad. Ahora ya empiezan a atacar al Tyranny Prime. Fijaos cómo quedan las casillas en esta zona. Lecho de rocas. Hemos consumido todos los nutrientes, toda la materia que había en el planeta, en estas casillas del planeta, que ha quedado pues totalmente yermo. Un lecho de rocas donde aquí ya la vida pues es inexistente. Tyranny Prime que cae. Comandante de tanque, unidad descubierta. Ya van a por el resto de ciudades que nos quedan, y la verdad no son muchas. Tan solo dos y de tamaño, pues está de tamaño medio. Después está ya más pequeñita, por supuesto. Es la última que fundamos. Y aun con eso todavía sacamos por aquí un Carnifex. Y que sí, bueno, vamos a intentar darle una sorpresa a alguien. A esta unidad, por ejemplo. Ven por aquí a ver si consigue sobrevivir, no sea que haya fuego de reacción, que todo es posible. No, han disparado todos, así que nada. Venga, darles aquí un susto a estas unidades. Venga, a por ellas. Órdenes para unidades, ¿para quién? Me imagino yo que a ti no te queda nada más por hacer, ¿no? Efectivamente, estas ciudades lo que sí pueden hacer es atacar. Le damos aquí un castañazo. Y lo vamos a dejar aquí con un puntito de vida, di que sí. Bueno, ¿qué podemos hacer por aquí? Algo adicional, podríamos sacar un tirano de enjambre, pero es que no lo vamos a ver. Ni en broma. 19 turnos, es que además tenemos una lealtad horrible y la influencia, pues, en términos negativos en esta ciudad, así que os podéis imaginar. Eso sí, no, es que lo mismo nos da. Venga, vamos por aquí, aunque solo sea por consumir los recursos. Saltamos de la ciudad, esta también la saltamos, terminamos turno. Y lo que voy a hacer es meterle ya un corte al vídeo hasta que estén a punto de capturarnos la última ciudad. Y vemos pues los créditos finales tras esta derrota de los tiránidos frente a una horda enorme y misericorde de la Guardia Imperial que se nos ha echado encima con todo lo que tenían a mano. Impresionante. Así que ahora nos vemos. Y aquí viene el final con la destrucción de nuestra última ciudad. Derrota. La mente enjambre no consideraba esto una derrota. Una pequeña pérdida de biomasa, sí, pero no es más que un pequeño tentáculo entre los muchos que aún viven en la oscuridad entre las estrellas. Para experimentar una derrota tendría que reconocer a un enemigo, pero en su universo nada se ha ganado aún ese mérito, más allá de algunos elementos perdidos del mismo. Ten piedad del tiránido que no conoce ni victoria ni lo que ha perdido. Y hasta aquí ha llegado esta temporada dedicada a los tiránidos, que ha terminado, eso sí, en derrota, pero he de reconocer que ha sido muy divertido desde el principio hasta el final. Un final apoteósico en el que hemos sido arrollados por esta maquinaria de guerra de la Guardia Imperial que ha venido a aplastarnos con todo lo que tenían, unidades de infantería, también artillería, tanques, aviación, de todo lo que tenían, pues allí nos lo han plantado en nuestras ciudades y nos han acabado arrasando. Así que ha sido también, aun con derrota, precioso y muy divertido. Yo lo he disfrutado, espero que vosotros lo hayáis disfrutado también. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.